Señoras y señores, muy buenas tardes o muy buenas noches o muy buenos días en cualquier parte del mundo que nos vean, porque este programa es atemporal. No vencen ni prescriben las noticias, no tienen fecha de vencimiento, porque aquí no llegamos con refritos ni con rejuntadas y que la selección Colombia y que la guerra en Israel y demás. No, aquí traemos temas de palpitante actualidad para hacer un bálsamo, un paliativo, un relax en medio de tanta zozobra que se vive por noticias del orden mundial. Y tampoco vamos a entrar en detalles, en previos de la eliminatoria, porque esa carreta que la votan a nivel nacional. Nosotros no circunscribimos porque hay mucha tela de donde cortar. Por ejemplo, con nuestro coequipero de cabecera, queremos abordar el tema brevemente, porque mañana se juega una fecha muy importante del fútbol del torneo de la B. Ya están clasificados Fortaleza, Llaneros, Cúcuta Deportivo, Leones, Real Cartagena, Atlético y Barranquilla. Queda un cupo para Boca Juniors de Cali, que está octavo, tiene 19 puntos, Real Santander 18, Patriotas Boyacá 18, y quien lo creyera, Deportes Quindío, es una opción legítima de clasificarse, y está ahí, por supuesto, supeditado a otros resultados. Este Once Caldas no despegó. Afortunadamente, hace rato a la gente no le metimos mentiras acá en Deporteando y no le vendimos el espejismo de que si Tongo le dio a Borondongo, que si Borondongo le dio a Bernabé, que el Once Caldas iba a clasificar. No, nos entregamos porque hay veces que los puntos de pronto sí dicen que hay opción matemática, pero el fútbol no. Y yo me entregué y hay gente que le echa la culpa, que la materia prima, que jugadores flojitos. Yo también le he hecho una parte considerable de la eliminación al cuerpo técnico encabezado por el señor Pedro Sarmiento. Y, por supuesto, hablar del Deportivo Pereira, transmitimos el partido frente a Envigado, comenzó mal pero terminó bien, de manera que hay un collage bastante nutrido, bastante surtido del fútbol de nuestra región. Señor Trujillo, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Don Rubén, un abrazo, un saludo especial para usted, para todos los televidentes, para la gente que siempre nos espera y que siempre nos acompaña. La verdad es que hay que decirle a todos los que nos ven y a todos los que nos acompañan que sí hemos tenido algunos temas de concretar poder estar juntos. Desafortunadamente, no solamente se nos juntó el tema del cambio de orden laboral de Matías Galasso, sino que ahora está atravesando por una situación familiar muy compleja. Tuvo que viajar de emergencia a Buenos Aires cuando ya se suponía que esta semana se iba a reincorporar por lo menos con nosotros. Tiene un problema familiar bastante complejo. Un abrazo para Matías desde la distancia. Hemos estado hablando permanentemente con él y esperamos que las cosas mejoren para él y para su familia. Entonces, sí, hemos tenido inconveniente y por eso hemos faltado algunos días, pero aquí vamos a estar siempre que la medida nos lo permita y vamos a equilibrar las cargas para poder volver a nuestro ritmo de lunes a viernes con todos ustedes. En los temas que propone usted, don Roosevelt, le tengo varias aristas. Primero, para pasar muy rápido por lo que pasó el fin de semana con Deportivo Pereira y con Once Caldas, le quiero decir que son dos partidos increíbles. Increíble que el Deportivo Pereira, gracias a su pundonor, a su valentía, a su lucha, haya podido darle vuelta a un partido que tenía muy embolatado, porque el primer tiempo contra Envigado fue terrible y porque se demoró mucho. Definitivamente, Roosevelt, se ratifica una vez más que los equipos tienen titulares y suplentes. Por más que los técnicos intenten y busquen y busquen y busquen, hay titulares y hay suplentes. Y se vio en los cambios del Deportivo Pereira. Cuando entraron los titulares, Deportivo Pereira jugó mejor, emparejó el partido y lo volteó. Y es increíble que en uno de los mejores partidos, si no el mejor, del semestre, jugando al fútbol del Once Caldas, con volumen de ataque, el técnico se la jugó por poner a Arce, a Sherman, a Dairo juntos, a Alejandro García, y eso le funcionó, tuvo volumen de ataque, llegaron al arco contrario. Increíble que el Once Caldas haya perdido ese partido, absolutamente increíble. Pero sabe una cosa, Roosevelt, para complementar lo que usted está diciendo, las dos cosas que usted dice son ciertas. La materia prima escasea, pero hay una responsabilidad muy grande en el cuerpo técnico, porque cuando usted con la necesidad que tiene se pone a tirar aventones, usted todo un semestre jugando sin lateral izquierdo,
todo un campeonato. Todo un campeonato jugando sin volantes de marca. Eso es un riesgo que asume el cuerpo técnico y que tiene que responder por él. ¿Por dónde le entraron los últimos 4 goles al 11? Por la banda izquierda, por donde no tiene jugador. Es que no tiene un jugador ahí. Entonces, sí, Cardona cumple y pone todo de su parte, pero él no es lateral izquierdo. Entonces yo creo que ahí sí hay mucha responsabilidad. Pero para empezar con lo que usted propone, Rubén, ese es mi resumen rápido de lo que pasó el fin de semana con los equipos del Eje Cafetero, que el Pereira tiene derecho a soñar, tiene un partido más pendiente que lo va a jugar mañana contra Águilas y tiene derecho a soñar. Y ese sueño le permite pensar en que si hace el 100% de los puntos, clasifica. Distinto al 11, que ya ni con el 100% de los puntos le alcanza. Bien merecido lo tiene usted cuando le hacen críticas en las redes sociales de Deporteando, porque acaba usted que cubre, porque usted lo cubre más que yo y sabe más que yo de ese tema, como en muchos más, del torneo del Deportes Quindío, porque es que Quindío maneja una opción matemática de clasificar, a no ser que usted esté entregado ya y lo haya eliminado. Para mí tiene 18 puntos y es un legítimo aspirante. Ahora, usted dirá, no, es que puede pasar lo mismo con Quindío que con Once Caldas, que de pronto puntos matemáticos o puntos y cifras sí hay para clasificar, pero fútbol no, y usted ya se entregó, no sé, no opino no, nada. No, mire, el Quindío tiene que hagan, es que lo que pasa es que la parte del chiste del Quindío es que el Quindío juega con Boca. Entonces, si Quindío le gana a Boca, que debería ser así, o sea, si está soñando en clasificar, debe ser ese el primer paso. Si le gana a Boca, ya hace 21 puntos y quedará pendiente de que Patriotas no gane, o que el otro que está ahí es... Uy, se me fue. No, aquí los tengo tranquilo, Mauro. Está octavo Boca Juniors. Ah, Santander. Santander. Santander tiene 18. Antes que mío. Exacto. Entonces, tendría que pensar Quindío en ganarle a Boca para hacer 21 y que ni Santander ni Patriotas ganen. O que si gana Patriotas... Es que lo que pasa es que el tema es con Santander, por la diferencia de gol. Si Santander gana, el Quindío deberá ganar por 3 goles de diferencia con respecto al marcador de Santander. Es decir, si Santander gana 1-0, el Quindío deberá ganar 4-0, en fin. Y no, con Patriotas sí es un solo gol de diferencia. Pero tiene todo el derecho, tiene 18 puntos, el que está de octavo tiene 19 y es un rival directo. Lo primero es ganarle. Y si Patriotas o Santander no ganan, pues está clasificado. Boca Juniors de Cali tiene -2, Real Santander tiene -4, Patriotas -4, Deportes Quindío tiene también -4. Los 4 tienen la caja descuadrada. Vergonzoso lo de Patriotas, el actual campeón del primer torneo. Cambió de técnico, trajeron a Ruiseñor. Risueño. El equipo soñaba con la clasificación y se cayó, se fundió. Fortaleza, un golpe de calidad. Ese técnico, ese equipo juega muy bien. Muy bien. Muy bien, tiene un proceso muy serio. Sí. Proceso muy serio. A mí me daría mucha jartera otro equipo capitalino como son los equipos de Bogotá. El clásico capitalino de la vez ya es Fortaleza frente a Bogotá Fútbol Club, que jugaron el partido pasado. Pero, hombre, no sé. ¿Cuál es el presidente del Deportes Quindío? Démosle como estos últimos 2 minutos de este bloque, porque es que si alguien conoce, no para entrar en detalles de nóminas y novedades, no, pero ¿cómo está ese ambiente? Porque usted mejor que nadie conoce esa intención o ese pavor que tiene mucha gente del Quindío, sus hinchas, de que se lleve el señor Hernando Ángel sus trastos para otro lado. Mire, Rubel, el tema del Quindío sigue siendo igual en lo que tiene que ver con la concepción con sus hinchas, con la supuesta comunión con los hinchas que no está, que no existe, con el entorno maluco que desafortunadamente, como en todas las cosas de la vida, hay una frase muy vieja, más vieja que usted y yo, que somos más los buenos que los malos, pero es que los malos se hacen notar y los buenos no. Entonces los hinchas buenos del Quindío son más que los malos. Pero los que hacen bulla, los que amenazan, son los malos. Y eso es lo que tiene resonancia y eso es lo que tiene el ambiente crispado en Armenia. Ya en la parte deportiva le vino muy bien el triunfo ante Tigres en Bogotá.
Como haya sido cortico, largo, a la gente le puede parecer que jugó bien o mal, necesitaba ganar y ganó. Y eso le trae al grupo una tranquilidad importante para esta última fecha. Y eso sí, el técnico le va a doler mucho la pérdida de Roa. Esa expulsión de Roa fue fatal, del paraguayo, que es un hombre muy importante en el andamiaje del Quindío. Le va a venir, no le viene para nada bien la expulsión, pero hay un buen equipo. Yo creo que me parece lo más importante de todo, Rubén, me parece que ese triunfo ante Tigres los va a llevar a este último juego con la tranquilidad de saber de que tienen la herramienta, que siempre la han tenido, pero usted sabe que el tema mental es muy importante y ese triunfo de la semana pasada le va a venir muy bien al Quindío y tiene todo puesto, tiene que ganar y Boca, que es un rival muy difícil, muy complicado. Y aquí hay un mito que se ha ido tumbando con el paso del tiempo. ¿Usted se acuerda que siempre decían que es que los partidos de Boca contra Quindío, Boca se los regalaba al Quindío, o viceversa? No, señor, eso ya está claro, que los de allá son uno y los de aquí son otros. Yo he hablado un par de veces con el profesor Willy Rodríguez, que está al frente de Boca, y Willy Rodríguez lo que me ha dicho siempre es: Mauro, yo vine a buscar cómo meter este equipo a la final. Ese es mi objetivo. A mí nadie me ha dicho nada en contrario. Ni los dueños del equipo, ni el presidente, ni nadie ha venido a decirme: no, venga, usted no puede clasificar, usted no puede ascender, usted no puede ganar. No, yo voy con este equipo, y el semestre de Boca está demostrando que esa teoría que le digo, me lo ha dicho a mí particularmente el técnico Willy Rodríguez, es cierta. Los partidos de mañana: Real Soacha, Real Santander, Leones, Real Cartagena, Atlético Fortaleza, Llaneros, Cúcuta Deportivo, Deportes Quindío, Boca Juniors de Cali, Patriotas Tigres, Barranquilla Orso Marzo y Bogotá Cortuluá. Ya una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es lo que crea que va a pasar. Y yo me comprometo, como ha sido mi estilo, Quindío no va a clasificar, pero se le pide que siquiera tengan vergüenza deportiva y que uno se dejen pintar la cara en su estadio de Boca Juniors de Cali. Y seguramente para el próximo año, don Oscar Héctor Quintabani ya no estará más en la raya del cuadro cuyabro. Consideraciones mías en las que me comprometo. Ya venimos. John Ángel Patiño al consejo. Un amigo con experiencia. John Ángel Patiño. Un amigo con experiencia. Vote al consejo de Pereira. Mira 5. Hola, hoy te hablaremos de tres razones por las cuales no debemos entregar los residuos inservibles a los habitantes de calle. 1. Evitar los puntos críticos en tu sector y en lugares cercanos. 2. Evitar la contaminación de parques y laderas de ríos. 3. Evitar una multa según el código de policía. Recuerda seguirnos en las redes sociales de la empresa de Aseo de Pereira, donde allí encontrarás información de las jornadas de recolección de inservibles que realizamos en la ciudad. Muy lindos, pues porque nos contaron que eran reciclables, son cómodos. La educación de calidad es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU a los que le apunta la industria licorera de Caldas. Por esta razón, en 2022, desarrolló el programa Mi Escritorio ILC, que entregó sillas y escritorios nuevos a 544 niños de Caldas y el país, elaborados con envases reciclados de sus productos. En Caldas no son 7 las maravillas. En Caldas esas maravillas se cuentan por decenas y apuntan a un turismo que contiene aves, senderos, lagunas, paisaje cultural cafetero, certámenes deportivos de alto rendimiento, eventos académicos y culturales y mucho, pero mucho corazón. El turismo es economía y la economía es vida. Por eso perdernos las maravillas de Caldas es el único riesgo que no podemos correr. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Quisquirisqui? Porque en Quisquirisqui encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso ven a Quisquirisqui, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primeros en precio, primeros en calidad. Quisquirisqui es el sabor que te gusta más. Thank you.
de la malla vial en Manizales. 76.000 metros cuadrados de malla vial reparada, equivalente a 28 manzanas del centro de la ciudad. Intervención anual en las cuatro avenidas principales: Santander, Paralela, Kevin Ángel y Alberto Mendoza. 18 años esperaron los manizaleños para la pavimentación de la vía Guriguri. Esta administración construyó 485 metros lineales. A diciembre de 2023, Manizales tendrá 100.000 metros cuadrados de vías reparadas en las 12 comunas. 120 intervenciones en zona rural y la construcción en Morro Gordo de la placa huella más grande, 904 metros de obra. Estas son las 5 cosas que hace un verdadero hincha por Pereira. La primera, es limpio y le gusta ver su barrio sin basuras en la calle. La segunda, no arroja los colchones, muebles viejos y escombros en las calles ni en las esquinas. La tercera, separa sus residuos en casa y trabajo para reciclar. La cuarta, no permiten que nadie de su entorno arroje basuras en la calle porque es consciente del trabajo que ellos hacen. La quinta, se siente orgulloso de nuestra ciudad y quiere que todos la vean linda. Y la ñapa, no critica, por el contrario actúa por el bien de todos y es un ciudadano consciente. Yo me pongo la camiseta por Pereira porque amo mi ciudad. Y si tú también la amas, comenta este video con la palabra hincha. Yo soy Gabriel Gómez, C8 en el Carretón, el concejal de todos. Bueno, ahí quedó la grabación del bloque pasado, porque cada quien responde por lo que dice y escuché atentamente lo que dijo el señor Trujillo del triunfo del Deportivo Pereira. Entendí que hubo quiromancia, tierra de cementerio, pelos de gato, brujería, no sé. Acudió a todo. Que para que el Pereira ganara el segundo tiempo allá, y yo el partido lo comenté con Mauricio Gómez y estuve acompañado del Tato Sanín, para mi gusto el mejor narrador del fútbol colombiano, y para mí Pereira en el segundo tiempo tuvo un revulsivo desde el banco técnico, desde las variantes que el técnico hace. Primero, él creyó que esa materia prima le alcanzaba para ganar el partido, para pasar sobre ese discreto y modesto Envigado. Pero ya se lo decía a Dairon Pérez hasta el micrófono el lunes, que me preguntó que cómo había visto el partido. Le dije, en el primer tiempo usted le ganó la partida a Alejandro Restrepo, pero en el segundo tiempo él echó mano de su materia prima y primero ganó bien. Y segundo, vamos a sacar de ese ambiente fúnebre, derrotista de Envigado, es muy duro, un equipo que pierde y pierde. Cambiaron de técnico Alberto Suárez y pensaron que iban a solucionar. Andrés Orozco es técnico de neveras, no es técnico de nada. Y ahí traen a Dairon Pérez a que le salve los muebles, que estuvo por ahí en Panamá, lo tumbaron, le robaron una plata. Y se vino otra vez para la ciudad de Neiva, donde está viviendo cómodamente, y volvió o llegó a Envigado a dirigir este equipo naranja. Pero en definitiva, y de mi parte, creo que Pereira ganó bien. Sí. Sí. Es que, Roosevelt, es que por el hecho de que yo diga que era y que fue increíble el final, es por la manera como se dio. Por la manera como se dio el final. Es que el Pereira estaba perdiendo el partido al minuto 94. Entonces, cuando uso la palabra increíble, no es porque no crea que el Pereira tuviera argumentos para pelearle mano a mano a Envigado o para ser superior a Envigado. Y lo que usted está diciendo es lo mismo que yo pienso. Cuando el técnico vino, por eso dije, es ineludible que en los equipos hay unos que son los titulares y otros que son los suplentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los jugadores que son los titulares van al campo, se nota, Ángelo Rodríguez es un jugadorazo de fútbol. Vea. Roosevelt, el que lo tilde a Ángelo de goleador está equivocado, pero el que lo tilde de mal jugador está más equivocado que el que lo ponga de goleador. Ese es un jugadorazo de fútbol. Y cuando entró le cambió la cara absoluta y totalmente al partido y al Deportivo Pereira. Y el Pereira terminó ganando bien, porque también hay que decir que el segundo tiempo lo manejó todo el Pereira. Y a diferencia de Envigado, el Pereira lo manejó con superioridad. Envigado lo manejó todo el primer tiempo, pero más por la deficiencia de los que empezaron jugando el partido en el Pereira que por la eficiencia de Envigado. En el segundo tiempo, al contrario, Pereira fue mucho más eficiente. Sí. Mal haría un técnico en morirse con la nevera llena
y no encontrar calidad de respuesta en jugadores que usted ha dicho. Ahora, en esos partidos es donde se necesita la calidad, la categoría, se necesita, por supuesto, la estrategia de juego. Entonces, y la mano de los técnicos, me parece bien. Yo no creo, usted conoce mejor a Alejandro Restrepo que yo, que, por ejemplo, la cara de angustia, de impotencia, viendo que Charrupí, feliz Eduardo Charrupí, este muchacho de 22 años que tiene un futuro inmenso, nació en Villavicencio y juega en Envigado, que es la cantera de muchos jugadores, la salida de muchos elementos, entonces le pasaba por encima, porque inclusive en cantidades llegadas, en el partido como tal, si usted lo vio, no sé si usted lo vio, puede que se lo hayan contado, haya visto el resumen, no sé, pero en cantidades llegadas en el contexto del partido, llegó más el Deportivo Pereira. Sí. Fue un equipo timorato, fue un equipo medroso, fue un equipo inseguro, fue un equipo discontinuo en su fútbol ofensivo en el primer tiempo. En la segunda parte, reiteramos, con la impronta, con el sello, con la mano del técnico, fue más agresivo, entendió las necesidades del partido. También los cambios que hizo Ayron Pérez no le dieron resultados, se lo advertíamos, y ahí también estuvo la mano del técnico, y la partida se ganó en la cancha con los jugadores que le respondieron a Restrepo, y en la raya, porque también le decía Ayron Pérez, porque es que uno con ese amigo es más, tiene que ser más claro, es más técnico. Alejandro Restrepo, ya campeón del fútbol colombiano, que Ayron Pérez, que está haciendo sus pinitos, pero en el segundo tiempo sí, fue una acertada y asertiva, excelente respuesta de los jugadores en cancha y del técnico, para un triunfo, Mauro, que es un bálsamo del Pereira, porque es que, hombre, se está pidiendo que no termine tan colgado en el torneo colombiano y esas vergonzosas presentaciones. Ahora, esperemos a ver la respuesta del partido frente a Águilas, cómo va a ser, ¿no? Sí, el Pereira tiene una prueba de fuego, que es el partido de mañana con Águilas. Esa es una prueba de fuego para el Deportivo Pereira. Ahí es donde tiene que mostrar si lo de el segundo tiempo ante Envigado fue un impulso por la necesidad del rival que tenían al frente y por lo demás, o es realmente una mejoría pensando en la liga. Porque es que acuérdese que el Pereira tiene pendiente la semifinal de la Copa. Con ese triunfo en Envigado, Deportivo Pereira volvió a tener una lucecita ya al final. ¿Cuál es la lucecita? Que puede pelear ganando de aquí en adelante, puede pelear una clasificación. Y si mañana se le da un triunfo ante Águilas, mucho más. Lo que pasa es que el Pereira tiene, vuelvo y digo, una ventaja sobre Once Caldas. Y es que el Pereira tiene un partido más por jugar, el que va a jugar mañana. Ese partido de mañana puede marcar una diferencia con respecto a lo que viene pasando con la campaña en la Liga del Deportivo Pereira. El rival es muy difícil, muy complicado. Águilas juega muy bien. Yo soy de los que creo que Águilas es el equipo que hoy por hoy está jugando mejor fútbol en la Liga Colombiana, independientemente de la espectacularidad del América, que es un equipo espectacular, pero a mí me parece que el que mejor fútbol juega hoy es Águilas. Ahora, el tema también es otro. Águilas está clasificado. Yo no sé qué equipo va a traer hoy, que debe llegar hoy en la tarde a Pereira, a Águilas, porque también Águilas puede pensar, hombre, ya estamos clasificados. Podría ser, pero es un partido muy complicado y muy difícil, pero si el Pereira lo saca adelante y logra sumar 3 puntos, va a seguir soñando con que puede. Seguramente usted vio el partido del sábado, Águilas Doradas Santa Fe, y sí, cuando Águilas jugó frente a Santa Fe, Águilas ya llegaba clasificado, y no le metió 10 a Santa Fe, porque no quiso. Ese equipo no tiene freno de mano, ese equipo no quiere detener sus buenos números, su buena campaña, con el mérito que tiene César Farías, que es un técnico polémico y tiene poses de a veces fastidiosas, pero que es un buen entrenador, y en el sentido de que César Farías quiere ganar todo con este equipo y tiene que superar un escollo que no pudo Lucas González. Primero, Lucas González tiene mejor nómina en América que la que tiene Águilas Doradas, pero es más equipo, tiene más cuerpo Águilas Doradas por ese proceso que trae, pero el salto de calidad tiene que darlo en los cuadrangulares. Entonces, estos equipos a mí me gustan así. El viernes me comí las uñas cuando dije, pobre Uberboder, con esas Águilas Doradas en el Campín, ya con la suerte echada porque los propios jugadores se le pararon. Veía cosas y veía nubarrones en el futuro inmediato del Santa Fe y se dio. De manera que lo que se pide es que Pereira sí juegue este partido con la mayor seriedad, porque Águilas no le va a regalar nada. Ustedes, y
ese técnico César Farías ha venido moviendo estratégicamente unas piezas, buscando el reemplazo de Kevin Castaño, buscando en cancha esa dependencia que a veces tenía de Caballero. Freddy Salazar anda en un nivel que usted lo sabe mejor que yo, o lo sabe conmigo, que es el mejor momento histórico de la carrera de este jugador. Pero lejos. Y si a Marco Pérez, con esa ligereza que nos asiste en Colombia y lo calenturientos que somos, que para la selección Colombia, decir que está en el radar de los goleadores del rentado colombiano, sí, indudablemente. De manera que Águilas Doradas va a ser un rival serio y que va a poner seguramente una nómina competitiva y competente para este compromiso. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, aquí voy a mirar, porque normalmente Águilas no es de los que tiene el vicio de dejar para publicar los convocados cuando el equipo ya está en la cancha. Vamos a fijarnos a ver si ya sacaron los convocados. No están. Todavía no los he sacado. Porque qué vicecito cogieron, ¿no? Publican los convocados cuando ya el equipo está en la cancha para jugar. ¿Y qué me pregunta su amigo Marcelo Bielsa? Estaba la selección de Uruguay en Barranquilla y cuando les dieron la gana, como que se acordaron, el jefe de prensa no respondía a llamadas y este personaje ahí sí publicó y decía que eso era orden de él, que no dejaba publicar la nómina. Es que mucha gente le echa la culpa a los periodistas, al jefe de prensa. El jefe de prensa es un mandado. No, es el técnico. Es mandado, eso es el técnico. Esos son los técnicos. No, Rubén, mañana va a ser muy importante. Mañana va a ser muy importante para el Pereira. Demasiado importante, porque si gana, tendrá derecho a seguir soñando. Hay que hacer la épica, ganarlo todo. Pero si vuelve y gana, tiene todo el derecho a soñar. No ha sido el mejor semestre el del Pereira en su casa. Esperemos que mejore y que ese partido ante Envigado haya servido para que todo el mundo refresque sus piernas, su cabeza y sus ideas, y así pueda mejorar mucho el tema del Deportivo Pereira, que, contrario a lo que muchos piensan, yo creo, sigo creyendo, que los equipos tienen que pensar primero en la liga y después en el resto. Respeto a los que creen que el Pereira, si llega a la final de la Copa Betplay, salva el semestre. Incluso hay quienes me dicen que si llega a la final y la gana, salva el año. Que porque eso, más los cuartos de final de la Libertadores, más todo, yo creo que la Liga es la matriz de todo y en la Liga al Pereira le ha ido muy mal este año. Pero yo me pongo entre los que piensan que Pereira ganó el año y lo gana, si sigue siendo el protagonista en este campeonato. Y mire otro hándicap u otro plus para Águilas Doradas, el tema de la reclasificación que está peleando un cupo directo. Porque es que si yo no puedo ir a Copa Libertadores a fase de grupos como ya estaba Millonarios por ser campeón de la Liga 1, tengo el plan B. Va por la recla. Por vía de clasificación. Entonces, Águilas va a pelear esos tres puntos como cualquier rival, más que quiere ser protagonista y también, por supuesto, animador. Mañana nos cuenta del Águilas Doradas, si usted sabe algo, de por ahí un chisme de pasillo que dicen que estaría de pronto el señor Salazar pensando en llevarse ese equipo, que por lo de siempre, que falta apoyo de la alcaldía, que patatín patatán, no sé, o serán de pronto por ahí algún mecanismo de presión. Están echando un cuento que se van a ir para Valledupar desde el año pasado, y eso no, ya Salazar, ya Fernando Salazar y la gente de Águilas hizo el ensayo, se llevaron el equipo para Pereira, y más bien se volvieron para Antioquia, esa es su tierra, a lo mejor pues irán de Río Negro tal vez para Itagüí o para Bello, yo no sé para dónde, pero yo no creo que el equipo lo muevan tanto, tan radicalmente, no creo yo, pero bueno, habrá que esperar. Vamos a la última pausa y venimos a hablar de esa caldera llamada Once Caldas, el blanco amado de Colombia. Yo soy Gabriel Gómez, C8 en el tarjetón, el concejal de todos. Te tengo una propuesta. ¿Cambiarías tus pensamientos, tus hábitos y tu forma de hacer las compras? ¿Sabías que en el 2022 llegaron 72.500 toneladas de plástico al relleno sanitario La Glorita? Esto equivale al 22.41% de los materiales que llegan allí. Por eso, como ciudadano, aceptemos esta propuesta.
Cambiemos nuestros pensamientos y nuestros hábitos a la hora de hacer unas compras coherentes y conscientes para el cuidado de nuestra ciudad y del medio ambiente. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kiskiriski? Porque en Kiskiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso ven a Kiskiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primeros en precio, primeros en calidad. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Supremamente felices, dichosos, bendecidos. Y no, estoy muy feliz y he ayudado mucho en la construcción, que eso también, o sea, lo quería hacer. Y no, feliz, feliz cada momento, cada parte que le hacen a la casa. Hola, gracias. Okay. Manizales está en obra. Avanzamos en una movilidad sostenible con la línea 3 del cable aéreo, un transporte limpio, seguro y eficiente que promete reducir los tiempos de conexión. Nos atrevimos a empezar lo que ninguna alcaldía había hecho. Adelantamos la construcción de la PETAR, el proyecto ambiental más grande de la región. Avanzamos en la remodelación de la estructura Ambareque más grande del país para convertirla en un gran centro cultural. Transformamos el Coliseo Mayor y el Coliseo Menor para competencias de alto rendimiento. Ambos escenarios no se intervenían hace más de 30 años. Remodelamos el Parque El Arenillo, uno de los más grandes de la ciudad. Serán 12.000 metros cuadrados para el disfrute de todos los manizaleños. Manizales avanza. ¡Vamos! Estas son las 5 cosas que hace un verdadero hincha por Pereira. La primera, es limpio y le gusta ver su barrio sin basuras en la calle. La segunda, no arroja los colchones, muebles viejos y escombros en las calles ni en las esquinas. La tercera, separa sus residuos en casa y trabajo para reciclar. La cuarta, no permiten que nadie de su entorno arroje basuras en la calle porque es consciente del trabajo que ellos hacen. La quinta, se siente orgulloso de nuestra ciudad y quiere que todos la vean linda. Y la ñapa no critica, por el contrario actúa por el bien de todos y es un ciudadano consciente. Yo me pongo la camiseta por Pereira porque amo mi ciudad. Y si tú también la amas, comenta este video con la palabra hincha. John Ángel Patiño al consejo, un amigo con experiencia. John Ángel Patiño. Un amigo con experiencia. Vote al Consejo de Pereira. Mira 5. Novena eliminación consecutiva, 5 años sin disfrutar de los cuadrangulares. Rendimiento del 32% del señor Pedro Sarmiento, 28 partidos dirigidos, solamente 6 victorias, 11 derrotas. 11 empates, unas cifras horrorosas, pavorosas. Con esos números han sacado técnicos como el señor Rubén Tanucci del Cúcuta, que se fue con un rendimiento del 57%, al señor Amaral del Atlético Nacional y al señor Uber Antonio Boder. Aquí, muy dado de los técnicos, algunos antioqueños, amantes de las jugosas, carnudas indemnizaciones. Tengo una información del Once Caldas y no sé usted qué sabe manejar al respecto, pero me dicen que en el eventual caso de que el señor, que ojalá se dé la salida de Pedro Sarmiento del Once Caldas, el que sí se quedaría sería Larriero Herrera, que porque hay una consideración a su pensión y a lo que le falta por terminar de jubilarse, a que se quede en el equipo de Once Caldas. Yo sueño, y soñar no cuesta nada. A mí me gustaría mucho un binomio, me gustaría para el próximo año, Hernán Darío Herrera con Elkin Soto Jaramillo. Eso para entrar a hablar de el Once Caldas, por la cara del señor Trujillo, debe estar que se cae de la silla, o siéntese bien y cuente, hermano, ¿qué piensa? No, mire, Rutbel, eso que usted me está contando puede ser factible, puede ser probable,
sobre todo porque usted se acuerda que se alargó un poco el tema de la contratación de Hernán Darío Herrera y de Pedro Sarmiento, precisamente por esa consideración alrededor de el objetivo que tiene, que es válido en su vida, del profesor Hernán Darío Herrera, de lograr una pensión a través del fútbol. Me dicen que él, yo no soy amigo de él, no lo conozco pues en la intimidad, pero me dicen que él tiene su vida económica muy tranquila y muy resuelta, pero que él se quiere pensionar. Entonces, pues eso es un objetivo que cada uno se querrá poner en su vida, y él se quiere pensionar. Entonces puede ser, entiendo que hay una ley, una cosa que los ampara. Bueno, no, la verdad no conozco a profundidad, pero es válido lo que piensa el profesor Hernán Darío Herrera con respecto a su futuro. Eso es válido. Pero yo consideraría, Roosevelt, que un personaje como Hernán Darío Herrera es lo suficientemente valioso como para que usted lo piense alrededor de una estructura que desafortunadamente hoy no existe en el Once Caldas. Después de todo esto, de la calentura, de la eliminación, de los dardos que van y vienen, de la búsqueda de un culpable o no, yo esa es una parte de la vida y lo digo como lo siento y como vivo mi vida. Yo creo que usted la vida no la puede vivir buscando culpables. Yo creo que usted la vida tiene que vivirla buscando soluciones, no culpables. Pero también entiendo que la idiosincrasia del ser humano es buscar un culpable de todo lo que pasa. Y lo entiendo así y lo respeto. Pero yo creo que en el Once Caldas hay un problema fundamental, y es que la estructura se acabó. Se acabó. Y que los dirigentes, los dueños del equipo, han contado con elementos de suerte que les ha permitido que hayan aparecido unos jugadores que les van dando como un aire en la parte financiera y logran hacer transferencias muy, muy rápidas. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha tenido que ver el Once Caldas en la vida de Nelson Quiñones, por ejemplo? Que es un jugador que vimos muy poquito y que terminó transferido más por la habilidad de su representante que por la estructura futbolística que tuviera. Y así han pasado muchas cosas en el Once Caldas alrededor de jugadores que han terminado yéndose más porque sus empresarios se mueven y hacen gestiones que por la verdadera estructura que tenga el equipo del Once Caldas. Entonces yo sí creería que un personaje como Hernán Darío Herrera le vendría muy bien a la estructura del Once Caldas. Yo no sé si para dejarlo de técnico del equipo profesional, no sé. Pero también tengo claro que mientras pasen cosas como las que suceden alrededor de quienes organizativamente manejan el equipo, va a ser muy difícil que el panorama cambie. Roosevelt, las cosas se vuelven costumbre cuando son repetitivas. Ya son, usted ya lo dijo, 5 años, 9 eliminaciones. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con eso? Que así como cuando usted durante 5 años es protagonista, se vuelve importante y va ganando relevancia, también si usted durante 5 años ni quiera clasificar al octogonal, se vuelve uno del montón. Y así no queramos, y así nos duela decirlo, hoy el Once Caldas es un equipo del montón del fútbol colombiano. Hoy el Once Caldas es un equipo del nivel de Pasto, del nivel de Bucaramanga, del nivel de, no sé, los que nunca clasifican, Envigado, que cuando clasifican hay que aplaudir. Acuérdese que a Alberto Suárez lo cargaron en hombros porque clasificó a Envigado, creo que lleva como 9 años en clasificar, 8, 9. ¿Usted acuerda que a Suárez lo aplaudió todo el país porque clasificó a Envigado? Entonces, así nos duela decirlo, hoy el Once Caldas es un equipo del montón. Un equipo para poner jugadores, para poner a debutar a Cardona, que no estoy diciendo que esté mal, porque se tiende a tergiversar lo que uno dice, no siento que esté mal, para que debute Montaño, para que gane partido Luis Pérez, para traer a Cuesta, 7 años en Venezuela, nadie sabía que existía, trajeron a Cuesta, no juega mal, pero en otro momento no se miraría ni siquiera para allá. A ese estado de pauperización hemos llegado y de satisfacer sus necesidades básicas, y le puse mucho cuidado a algo, que de pronto están cometiendo un error en el detalle. Mucha gente, y respeto porque el fútbol tiene esas aristas, y para no extendernos porque el programa ya casi se acaba, y es que la gente, que es que los que dejó de anotar Dairo Moreno, que es que los que dejó de anotar Esteban Beltrán, que es que el que se comió Billy Arce, que pegó en el palo, listo. Señores, y retrocediendo qué, y defendiendo qué.
Porque es que yo le digo una cosa, yo le valgo lo que usted está diciendo, le puse mucho cuidado a su comentario al principio, cuando usted dice, vergonzoso ese dato frío que usted también entrega de goles por el sector izquierdo. Pero hombre, ese es potenciar discretamente esa materia prima. El Once Caldas, usted mira esos dos goles con los que pierde puntos importantes, de quémonos en dos nomás, porque son más, contra Huila, Envigado, Equidad, en Palo Grande. Pero quedemos con el partido Medellín, Once Caldas y Chico el pasado domingo. Vergonzoso la forma que ese equipo retrocede. Ahí falta planificación del técnico, estrategia de juego para hacer a los partidos, para ajustar los bloques. Su amigo Juan Carlos Osorio, y esa frase la diré per secula, en seculoro mucho tiempo, los equipos con trabajo se le conocen retrocediendo. Que no trabaje ofensivamente Sarmiento, eso lo sabemos. Pero hombre, defensivamente, si yo no puedo ganarle hace malo Chico, entonces empate, hermano. Pero un equipo desvencijado, dando ventajas por ese costado, sin tener respaldos, sin tener seguridad defensiva. Y yo aquí cito la comparación, y si quiere el resto del programa, le lo usted. Equidad hace un gol el partido pasado en Bogotá frente al Pasto. ¿Cuándo peligró su portería y que uno dijera Pasto va a empatar? Nunca. Son equipos que se les ve esquema y trabajo en defensa, como el de Alexis García, y hacerles un gol es un problema. Al Once Caldas abre alfombra roja y caravana por toda parte para que permita. No, yo no quiero comer cuento del espejismo de que solamente la mala nómina, no hay jugadores relieve, y de acuerdo con lo que usted dice, ese equipo nunca tuvo un volante de marca en el torneo, ni un lateral por izquierda, pero tan mal no es la nómina para cómo está el equipo en la campaña. Yo estoy de acuerdo con usted, pero tampoco estoy de acuerdo con los que dicen que ahí hay una muy buena nómina. No, ahí no hay nada. Ahí está Dairo Moreno, que entre otras cosas quiero hacer un paréntesis. Roosevelt, usted puso un Twitter y le cayeron rayos y centellas. Y yo ayer espero tener la oportunidad de tener un espacio, no sé en qué momento vaya a poder hacerlo, en el programa Saque Largo de Win. Hice referencia a que Dairo Moreno está cumpliendo sus objetivos personales y va goleador y muy bueno. Y usted también hizo referencia a eso en una publicación en Twitter. Y a usted y a mí se nos ha venido el mundo encima. Y yo creo que su filosofía y la mía no es bájale la caña a Dairo. A mí me escribió un señor muy bravo que porque yo le bajaba la caña a Dairo. No, yo no estoy bajando la caña a Dairo. Yo lo que estoy diciendo es que es increíble, absolutamente increíble, que todo un equipo de fútbol, toda una estructura de un equipo de fútbol dependa del récord de Dairo. Entonces Dairo está cumpliendo con su récord, pero el objetivo del equipo no se está cumpliendo. Yo sé que la gente en Manizales ama, adora a los hinchas del Once Caldas, ven por los ojos de Dairo y tienen razón en que sea así, pero no crean que es en contra de Dairo. No crean que es en contra de Dairo. Es en contra de que el resto no tiene estructura para poder sacar el equipo adelante. Porque es que yo creo que el partido más colectivo del año de Dairo Moreno fue con Chico. Jugó bien, se asoció, dejó de pensar en que tenían que tirar el balón siempre a él, se juntó con sus compañeros. Y Dairo también tuvo 3 o 4 para meter y no la metió. Pero entonces no puede ser que usted tenga un tipo que ha hecho 19 goles, que va a ser el goleador histórico, porque va a hacerlo, además lo va a lograr, y ojalá sea con el Once Caldas, ojalá se pueda quedar, porque Dairo tiene 1 o 2 años más para jugar todavía, ojalá se pueda quedar, pero es increíble que el resto de la estructura no lo soporte, y que todo tenga que ser él. Entonces, esa filosofía de ese comentario se enmarca en lo que usted está diciendo. Es increíble que al Once Caldas le haya pasado, no una ni dos, sino 3, 4, 5 veces, que no es capaz por lo menos de meter 8 atrás a tirarla para arriba, venga, tiremos esto para cualquier lado, porque no tiene ni siquiera con quién armar 2 líneas de 4 pues, sólidas y solventes, venga, parémonos de mitad para atrás y que se venga el mundo encima y rechacemos. Pues sí, es muy complejo así, muy complejo. Y todo eso, Roosevelt, se lo resume en una cosa: no hay estructura, no hay estructura. Y la estructura va más allá del técnico del primer equipo. Su abuelita, la mamá de don Alfonso y de su querida madre, no sé si son acermeños o acermeñas, decía una frase muy cierta y le cae como anillo al dedo al equipo de Once Caldas. El que no sabe para dónde va, cualquier camino lo lleva. Mi abuela Olga Piedradita decía que el que no sabía para dónde iba, cualquier bus que pasaba le servía. Decía mi abuela Olga,
Piedrahíta Nanserma. Totalmente de acuerdo. Otro día hablaremos de la aerodependencia y lo que hemos dicho en redes sociales, que usted lo ha leído y acá en Deporteando y en los contenidos de Caracol. Va a terminar el año donde a Dairo le va a ir muy bien, pero al equipo le va a ir bastante mal. Un abrazo, señor Trujillo. Chao, un abrazo. Compra el almuercito la tarde de hoy, lo espero donde me diga. Allá nos vemos porque hace tiempo que no le conozco la mano. Frijolada, 12 del día, estoy listo. Y el billete menos. Un abrazo, los queremos mucho. Buena tarde, chao.